onda, amigos? ¿Cómo están? Sean total y plenamente bienvenidos a un nuevo video. Como pueden darse cuenta, vean la belleza que estamos probando para este video. Sí, una Harley Davidson modelo Iron 883. Así que te invito a que te quedes porque vamos a averiguar qué ofrece esta moto. Ah, pero antes quiero mencionar y hacer un pequeño paréntesis. Esta moto es modelo 2016, así que vamos a analizarla. Y también quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi amigo Javi por haberme permitido manejar su máquina de 883 centímetros cúbicos. Así que vamos. Y me gustaría comenzar esta revisión de esta Harley Davidson descubriendo todos los detalles tan pequeños con los que cuenta la marca. Cada detalle está perfectamente cuidado, desde un loguito en el caliper, logos en las gomas, en estas, un logo aquí, obviamente en su alforja. La verdad, mi amigo Javi la tiene cuidadísima. Es modelo 2016. Todo lo que le ha metido es Harley Davidson. Y obviamente, por ende, son piezas que tienen su respectivo costo al estilo Harley Davidson, pero que hacen una gran diferencia, la verdad. Yo estoy enamorado porque he estado descubriendo ahorita que la estuve revisando detalles tan mínimos, tan pequeños, que hacen una gran diferencia. Sin duda, Harley Davidson es una marca legendaria y que por ende ha creado todo ese prestigio que tiene en sus hombros. Bueno, pues creo que es momento de hablar de las características técnicas y mecánicas de esta Iron 883. Para el apartado del motor, nos encontramos con el clásico dos cilindros en V, colocados a 45 grados de 883 centímetros cúbicos, enfriados por aire, que produce cerca de 53 caballos de fuerza y 54 libras-pie de torque, mismo que es llamado por la marca como motor Evolution. Este se encuentra acoplado a una transmisión tradicional de pedal de 5 velocidades y una transmisión de banda dentada. En el apartado del frenado nos encontramos con discos en ambas ruedas y en la suspensión al frente encontramos una horquilla telescópica, mientras que para la parte trasera encontramos un brazo basculante con doble amortiguador. Entre algunos detalles ocultos con los que cuenta esta Iron en específico que estamos probando, pues ya tiene... Desde este modelo ya cuentan con llave de presencia y pues bueno, mi amigo le agregó bastantes extras ya a esta moto que poco a poco los vamos a ir descubriendo. No cabe duda que los productos que llevan el sello de la marca de origen en Milwaukee son calidad. Ahora bien, no dejemos de lado el apartado de los mandos y el velocímetro. Para el lado izquierdo nos encontramos con el control de luces, altas, bajas, claxon, direccional izquierda. Ojo que las Harley tienen la direccional posicionada dependiendo al lugar hacia el que vas. Entonces, del lado izquierdo si vas al lado izquierdo y del lado derecho si vas al lado derecho. Para el velocímetro nos encontramos con un estilo bastante minimalista que nos muestra en el apartado de la aguja los kilómetros por hora. Y en cuanto a la información, en ese pequeño display de ahí abajo nos muestra las revoluciones, la hora y la marcha engranada. Aparte de unos pequeños testigos que se iluminan dependiendo si usas las luces direccionales, etc. Además que para el lado derecho encontramos con las intermitentes, encendido por botón, corta corriente y la direccional derecha.
Y bueno, empecemos hablando por el manejo de esta Iron 883. Sin duda, ese engranar la primera velocidad, el sonido que hace el motor, la respuesta tan inmediata gracias al increíble torque que tiene esta moto. Y súmale ese potente sonido que emite los escapes, la doble salida de escape que tiene esta motocicleta, sin duda te haces notar sí o sí. No se necesita revolucionar mucho el motor para experimentar la aceleración, pero si lo deseas, puedes realizar los cambios hasta las 6500 revoluciones por minuto, haciendo todavía más ruido. La transmisión se siente completamente mecánica en todo momento, se percibe cómo entra en cada una de las marchas, y sumado a eso, la palanca de clutch es también ruda por sí misma, o sea que todo se complementa bastante bien en un ecosistema 100% Harley Davidson. Sin duda, la marca ha logrado que todos sus productos tengan la misma sensación de calidad, tanto de materiales como de ensamble. La relación de la caja es muy larga. Al principio, parecería que 5 velocidades te quedarían cortas. Pero la realidad es que rara vez utilizas la quinta velocidad, a menos que tomes un viaje largo en carretera y básicamente solo la vas a usar para reducir las revoluciones en una velocidad crucero. El sistema de frenado en esta Harley Davidson se siente muy eficiente y debo destacar que inspira mucha confianza. Ahora bien, a pesar de que esta moto pesa 250 kilos, la verdad es que ya en marcha ni siquiera lo sientes. Los mandos se sienten muy ergonómicos. Ahora con este modelo de que las direccionales están en lugares separados, en lo personal me tomó un poco de tiempo acostumbrarme a esta nueva función, ya que en mi motocicleta ambos están del mismo lado y en la misma palanquita. Pero debo destacar que es bastante funcional esta idea de Harley. Algo que no podemos pasar por alto es las vibraciones, y es que tan solo basta con encender la moto para que veas y sientas la vibración que emite, pero la verdad es que ya en la conducción ni siquiera lo notas. Vas tan a gusto, tan en armonía con la moto, el sonido, el rugido que emite, la verdad es que te transmite mucha energía, y yo en lo personal fue de las cosas que más disfruté. En ningún momento me incomodó. En conclusión, les puedo decir que esta moto me fascinó de principio a fin. Con mi opinión al respecto de la conducción, cómo sentí la conducción de esta moto. Cabe destacar que es la primera Harley Davidson que probamos, que pruebo yo en la historia de probar motos, es la primera Harley que probamos. La verdad es una moto que impone mucho, la verdad esta moto tiene todo el porte, a pesar de ser la moto relativamente más pequeña, por así decirlo, pequeña entre comillas, de la marca Harley Davidson. Sabemos que la más pequeña en México es la Street 750, pero hablando en específico de esta moto, la verdad es una moto que impone desde el primer momento que la ves, desde el momento en que la enciendes. De hecho, acompáñenme, vamos a encenderla. Estamos en neutral, ¿listos?
Dios santo. ¡Wow! ¡Vaya poder de esta moto! La verdad, los amigos que me conocen saben que esta es la moto que yo aspiro a tener en algún momento de mi carrera como motociclista. Esta moto para mí sería como un trofeo de saber que hice algo bien en la vida. No sé, igual me estoy mal viajando, pero es una moto que la verdad me gusta bastante desde que la veo, desde que ando en este... Desde que me uní al mundo de las motos, siempre este modelo en particular me ha cautivado mucho con su poder, sus prestaciones, su minimalismo. La verdad es que es una moto que aspiro a tener. Y así cerramos esta prueba de conducción, reseña, revisión, la primer Harley Davidson que llega al canal. De nuevo, un agradecimiento a mi amigo Javi por haber permitido que grabáramos su moto aquí en la locación, por preferencia, que es Tres Marías. Y yo me despido, no sin antes agradecerte que hayas llegado hasta este punto del video. Espero hayas disfrutado tanto este video, esta review, al igual que yo. Yo la verdad disfruté de principio a fin esta motocicleta. Creo que es de las motos que más he disfrutado en la historia de que hago videos. Bueno, como pudieron darse cuenta, me traumé con esta moto. Sin duda es una excelente máquina para iniciarte en este mundo Harley Davidson. Yo me despido, no sin antes recordarte que te puedes suscribir a este canal. Es totalmente gratis y le ayudas muchísimo al creador de contenido, en este caso que soy yo, para crear videos de mejor calidad cada vez. Y te dejo mis redes aquí abajo en la descripción por si gustas seguirme en TikTok, Instagram, Twitter y Facebook, que tenemos una fanpage ahí. Y pues nada, amigos, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.